tonight for a very special reason, because this is our first bilingual beauty counter event. Our mission is to get safer products into the hands of everyone. And in Beauty Counter, nos hemos comprometido a mantener un estándar de seguridad que va más allá de las leyes que requieren los Estados Unidos. Para mí, esta compañía está haciendo algo que ninguna otra compañía se ha atrevido de hacer. Pero poner acción en este movimiento se necesita voces. Tu voz, tu salud cuenta y tu voz cuenta. Mis clientes están muy contentas con el esfuerzo que está haciendo Beauty Counter para incluir el español, porque la mayor parte de mis clientes, su primer lenguaje es el español, entonces va a ser más fácil para ellos entender mejor de los productos. El que una persona hispana puede ver a alguien de su color, de sus raíces, usar estos productos, es algo que le alegraría mucho y lo motivaría a tratar de, quizás no de una vez usar los productos, pero a aprender más sobre la compañía. Como latinas, usamos productos para el pelo y también para la piel, que son muy dañinas. I knew a little bit about, you know, how harmful the products are in the stores now, but I really didn't know the extent. Mi hijo siempre me daba cuenta de que le salía ronchas cuando usaba protector solar. Y aunque yo le compraba el protector orgánico, supuestamente, todavía le salían las ronchas. Y no fue hasta que traté el protector solar de Beauty Counter que me di cuenta que por primera vez en su vida, y tiene 5 años, no le dio una alergia. Mi mamá y mi papá, los dos murieron de cáncer. Entonces conocí a Beauty Counter y aprendí que también los productos que nosotros nos ponemos en la piel pueden afectar nuestra salud. Yo quería comunicar esa información también a mi familia y a mis amistades. ¿Cómo podía yo quedarme callada con esa información tan, tan importante? Me hice mamá, tengo 2 hijas, y yo pensé que si decía natural o orgánico, que estaba usando un producto bueno. Y bueno, mi cuñada me educó diferente. Ella me trajo los productos de Beauty Counter a mi casa, y eso para mí me abrió otro mundo. As a hairstylist, daily I'm exposed to products that have really harmful chemicals, not just for me internally, but also for my skin. So it's amazing to see a brand that can offer not just positive results, but also something that's safe. It's important to know that Latinas are super loyal to their products. My mom used the same things her mom used. I remember growing up, I used the same makeup that my mom was using. I think it's really important for Beauty Counter to know that and to really focus on the education and why it's important for women of color or Latinas to really start reading a label. And yeah, we might have to break away from traditions, but in the end, it's going to be better for us.